Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aquí en México, el presidente Enrique Peña Nieto se dijo respetuoso de la decisión de la Suprema Corte. Sin embargo, condenó los errores en el proceso e instruyó a las autoridades competentes a que no se vuelvan a repetir casos como este. El presidente Enrique Peña Nieto instruyó al titular de Gobernación y al Procurador General de la República a evitar que se repitan casos como el de Florence Cassé y lamentó que errores cometidos en el proceso impidieran que se haya determinado la inocencia o culpabilidad de la ciudadana francesa acusada de secuestro. Desde la residencia oficial de Los Pinos, el primer mandatario refrendó su respeto a la división de poderes y a las decisiones del Poder Judicial de la Federación. Lamento que en este y en cualquier otro caso, errores o violaciones al debido proceso impidan al Poder Judicial determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. Lo anterior en el marco del lanzamiento a la sociedad civil de la campaña nacional contra el hambre, donde reiteró el derecho a la alimentación de los mexicanos y la importancia de que todos los sectores participen para garantizarlo. La cruzada es la respuesta ética a una condición inaceptable que agravia a millones de mexicanos. La cruzada nacional contra el hambre es una política social que queremos sea de nueva generación, donde la construcción de una sociedad de derechos debe ser una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Insistió en que el hambre es el rostro más doloroso de la pobreza que sufre en caso extremo uno de cada cuatro mexicanos, por lo que dijo es necesario atender las causas y no solo los efectos de ambas condiciones. Con información de Carlos Quirós, Cadena 3 Noticias. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.